porque estás consumiendo su internet y probablemente no estás ahí. Está raro. Ah, los bichitos consumen eso. Nice. Agárrate, estúpido. ¿Y aquí cómo es? No, no, no lo destruyas, ok. Es por... Ah, sí. Es porque Twitch intenta poner... y algo traba. Sí, no sé, no sé qué... cuál. La verdad no leí cuál era el motivo, pero ha de ser dinero, por supuesto. Dinero es el motivo para que Twitch haga algo. Traje climático, ya podemos pasar por las zonas de calor. Reduce el daño infligido por enemigos. Evita heridas de ácido y calor. Ya soy naranjita. Ahora sí, perros. Con esto avanzamos la mayor parte del juego. Y más porque yo tengo bloqueador de publicidad, así que no le sirvo a Twitch para absolutamente nada. ¿Falta una monita? Fíjate que sí han salido y las he ignorado totalmente. Las figuras de Samus Aran. Tal vez me consiga una si a buen precio. Tenía uno de Link, pero lo vendí. Ok, nos dirigimos a Norfair, creo. ¿Usar salvapantallas? No. ¿Qué es? Norfair. Vamos a Norfair. Si lo extranjera cuando esta está buena. ¿Samus Aran? En Smash Bros. Samus Aran se ve bien. Debería jugar Smash un día otra vez. Ya hace un chingo que no juego Smash. Brimstar, entonces. Creo que es por Norfair. Por Norfair, ok. Hasta el fondo. Necesito que estos bichitos bajen. ¿No puedo destruir esta madre? Bueno, plan B. Oh, wait. No, creí que se rompía eso. Okay, ¿por dónde es? No puedo pasar por ahí. Sí, tiene que ser por acá. Algo que no vi. Heroes Ish. Ese lo jugué yo un ratito. Está chidillo.
Ah, creí que podía llevarme los bichitos. ¿Cómo pasé? ¿Cómo me salí de aquí? Level 22. Ese juego está chido en multiplayer. Yo y unas amistades lo jugamos un ratito, el Hero Siege. Pero, pues ya ves, de repente. Nada más jugamos ratos. Están jugando Monster Hunter. Ese está chido. Aunque ya lo terminamos. Y hace falta. Aquí son las 18. Yo ceno. Como a las 20 horas. Terminando el stream. Ceno. Borderlands 2. Bueno, yo lo tengo, pero ya lo terminé. Está bueno. Vale la pena. Si te gustan juegos como Diablo, pero de shooters, está muy bueno. Espérame, ya no necesito pasar por ahí. Ya puedo bajar. Oh, necesito unos bichitos. ¿El DLC? Ah, sí, el DLC vale la pena. Todo el DLC. Si compraste la versión completa. El DLC está bueno. Ahí está. A Norfair, definitivamente. A la zona de calor. Y no es aquí. Es cortito el presecuela. El presecuela hay dos. Ah, hay un shooter. Es el presecuela, el shooter, creo. Hay otro que es una versión. Hay una versión como de aventura gráfica. Bueno, no aventura gráfica. Bueno, sí, es una aventura gráfica. Se ve sospechoso. No, lo sabía. Pinches moscas. La presecuela es la que yo no he jugado. Me falta jugar ese. ¿Cuánto dura la presecuela? Es How Long to Beat Borderland de presecuela. Diecisiete horas en promedio. No está tan largo. El background story me duró 21 o 22 horas de sufrimiento, pero me duró veintitantas horas. El background, así que si pude aguantar el background story, fácil puedo aguantar el Borderlands, que es buen juego. Ese no es un juego, es una. Sí, es que. Pues bueno, es un juego retro al final de cuentas. No, no te acuerdas de nada cuando estás jugando un retro. Hasta que estás ahí, ya te das cuenta del porqué
de por qué ya no lo he visto jugar antes. Hace poco ganó premios de una revista de games. ¿Cuál juego? ¿El de Borderlands o el de Vagrant Story? Es que Vagrant Story está bueno, pero es para jugarse fuera de línea, por todos los detalles que tiene. El problema de Vagrant es el combate. Y también curiosamente es algo que le aplauden mucho el combate de Vagrant Story. A mí no me gustó. Primero vamos arriba a ver qué hay ahí. Es la banda del sonido. Ah, bueno, sí. La música, por supuesto. Juegazo. Es buen juego. Si tienes tiempo. ¿Le diste vuelta 5 o 6 veces? Bueno, sí, entonces sabes responderme esta pregunta. ¿Por qué todas las magias fallan? Todas las magias fallan. Siempre. 0%. 0%. Todo. Siempre. 0%. ¿Qué tienes que hacer para que una magia pegue en Vagrant Story? ¿Soy manco? Eso no es posible. No usas magia. Sí, yo tampoco, porque no sirve. ¿Para qué ponen magia si no sirve? Siempre, siempre 0%. 0%. Y oh my god, el sonido del fallo de golpe cuando el enemigo se está defendiendo. Es de que, what the fuck? ¿Eres un mago? ¿Por qué tienes una defensa perfecta contra mí? Oh, eso es lava. Soy un mago, me especializo en lanzar hechizos, pero absolutamente todos los ataques que me hagas físicos los voy a evitar. De manera perfecta, todos los ataques físicos que me hagas no me van a pegar. Sí, o sea, el juego está bueno. Pero bueno. A lo mejor yo porque ahorita ya no tengo tanto tiempo para dedicarle a algunos games. A lo mejor es eso. Final Fantasy me falta jugar el 10, 11. No, me falta jugar el 10, el 12. Bueno, del 10 en adelante. El 9 está muy bueno. Final Fantasy 9 está bien chido. El 12 estoy esperando una buena oferta para el 12. Para la Switch. Aunque también podría jugarlo pirata. Pero la versión de Switch tiene algo extra. Que es el reseteo de la clase. Que no viene en ninguna otra versión. Y quisiera... A mí me gusta... Elegir los personajes y hacerlos como yo quiera. Y pues, ¿sabes qué no me gustó? A Steam, sí, ya sé. Steam verde. Pero... ¿Qué? ¿En serio? Bueno, pues es... Filefish. Ah, pues, es cuestión de gustos. Digo... Como decía, la ventaja, la mejor versión es la de Switch. No es cierto, la mejor versión es la de Switch. La mejor versión gráfica es la de PC. Pero la mejor versión en características es la de Switch. Porque en la de Switch, a diferencia de la de PC y la demás,
agregaron algo que se llama el reset de la clase. En PC no existe eso de manera normal. No, la más actualizada es la de Switch, por la misma razón. Porque en la de, salió la de Switch, gráficamente es mejor la de PC. Gráficamente en PC no le ganas a nada. Pero en Switch, que no tiene ninguna otra versión, es el reseteo de clase. Y el reseteo de clase es, si tú haces a tu personaje ataque con magia, tú puedes en la versión de Switch resetear todo. Reseteas todo y ahora puedes hacer ese personaje que hiciste de daño, ahora lo puedes hacer clérigo. Y eso no existe en ninguna otra versión excepto la de Switch. Ah, no, no tengo la de Switch. Todavía. No puedo pasar. Pero la versión de Switch se ve menor gráficamente. Sí, o sea, a PC no le ganas, no le vas a ganar nunca. En cuestión gráfica. Porque si hubiera sido nada más por esa característica, yo quisiera conseguirme la de Switch. Si no, pues ya estoy abierto a usar Steam verde, o sea, ya no me cierro a, no voy a comprar piratería o no voy a jugar juegos piratas. Ya, o sea, ya me vale. Voy a jugar Steam verde si me lo permiten. Bueno, en algunos juegos. Los que están caros. Sube. Es que todas las consolas son PC también. Son máquinas que tienen memoria. Ah, bueno, sí. Oh, sí. Si nos vamos por el lado técnico, todas las consolas son PCs. Pero la diferencia es que las consolas no tienen el poderío gráfico de una PC. Oh my god, no se agarró el borde. Ah, es lo que voy a aplicar también, Sub-Zero. Si el juego está muy caro, no lo voy a comprar. Ya quedé quemado por comprar el Resident Evil Remake. Está muy bueno el juego, pero no vale los 40 o 45 dólares que le invertí al Resident Evil Remake. Entre otros juegos que he comprado que no he jugado todavía. Me la paso jugando retro, chinga. Sí, Resident Evil me costó $40 para PC. O sea, el juego está muy bueno, pero... Ah, tengo que saltar, ok. El juego está bueno, pero no creo que valga los $40. Y a diferencia, eso ya lo he dicho muchas veces, a diferencia de los juegos de Switch que yo puedo vender una vez que ya los termine, el Resident Evil de $45 está atorado en mi cuenta de Steam. Yo ya vería, sí. Si Steam saca, vende tus juegos como, vende tus licencias como juegos usados, ya las hubiera vendido hace un montón. ¿Qué hay de este lado? Lava.
Lo que pasa es que Steam, para no vender los juegos. Sí, es el negocio. O sea, la verdad está muy bien el negocio de Steam. Vende cuentas. El problema es que sí venden cuentas, sí venden cuentas, definitivamente. Es ilegal, bueno, no ilegal, sino es en contra de Steam, pero a nadie le importa. El problema es, ahorita estoy en un punto que no creo que alguien me compre mi cuenta. Igual que cuentas de LOL, sí, pero bueno, sí. Yo, por ejemplo, yo tenía una cuenta de Overwatch y, no, yo tenía el juego de Diablo 3. Cuando salió, compré Diablo 3 en preorden y me decepcionó ese juego. La cuenta la vendí inmediatamente. Vendí la cuenta de Blizzard, donde tenía Diablo 3. El pollo Bailón. ¿Qué tal, Fenris? ¿Qué onda, apoyo? ¿Cómo va tu día? Bien, bien. Estamos jugando Metroid. Estamos avanzando ya. Ah, sí. Yo compré Diablo 3. Me decepcionó. Porque me la pasaba más vendiendo cosas en el mercadito de Diablo 3 que jugando Diablo 3. Diablo 3 estaba horrible. Bueno, antes, cuando salió. Cuando salió Diablo 3 estaba horrible. Porque tú tenías un mago o tu personaje era un lo que sea. Nunca, nunca te iban a salir armas y equipo para el monito que tú tenías. Tú tenías que ir a la tienda a comprar el arma con oro o dinero real. Nunca te iba a salir algo para tu monito. Y era el negocio. Pero nunca. Pero ese era el negocio de Blizzard. Blizzard dijo: nunca te vamos a dar ítems que necesitas. Ve por favor a la tienda y dame dinero para comprar esa arma que necesita tu personaje. Así que yo me la pasaba jugando. Sub-0-bajo-pobre. Pero nunca. Pero nunca. Así que yo me la pasaba más jugando. Gral-bajo-Warthog. Nunca. Nunca. Me la pasaba más compra y venda en el mercado de Diablo 3. Y después me di cuenta de qué demonios estoy haciendo. No estoy Ichigo jugando. X03. Nunca, nunca, pero nunca, pero nunca, nunca, never, Forever. never. Never forever. Así que vendí mi cuenta de Diablo 3. Y ya. Y fui feliz como una lombriz con mi dinero de Blizzard. Era para abajo, no para arriba. ¿Qué, el pollo? Dale pollo, que tengas muy buen día. Que tengas buena tarde, día, mañana, noche. Y si juegas Paladins, que te vaya bien. Ya vine aquí, ¿por qué vine aquí? El WoW es otro show también. El WoW yo no lo he jugado. Yo jugué nada más MMOs de paga. Nada más jugué Final Fantasy. Ichigo X03. Vos compras una cuenta de Steam. Luego el antiguo dueño recupera esa cuenta y te quedas sin dinero y sin cuenta. Sí, puede pasar. Lord Runner tiene más años que muchos de acá del chat. Necesitaré ver una imagen porque no me acuerdo. Lo de Runner, así se llamaba. Ah, era el que destruía. Destruida. Sí, era el que destruía. Ichigo Caminitos. X03. Yo jugué la NES. Lord Runner juegazo.
Yo jugué la versión de NES. Yo jugué esta. Esta ya la jugué. Esta no es la cámara. Es esta. Salió una versión de Steam. ¿Ese juego existe? Ah, yo lo que quiero. Hay una versión. Se me hace que un día voy a Ichigo jugar. X03. Yo TMB jugué la de NES. Runner salió el tren. Este es de julio. No, hay otra versión. Steam. Adventure. No, no hay. Bueno, este es pirata. Lord Runner Legacy. Este salió en 13 de julio del 17. Se ve ¿qué estaba diciendo? Ah, es el Dig Dug. Ah, sí, el que inflaban monitos. Ah, sí, yo no sé qué día. Yo quiero jugar el juego que se llama. Vamos primero a la derecha antes de continuar. No, vamos abajo. Burger Party. Burger Party, creo que se llama. Que eres tú un cocinero que va armando hamburguesas. Y te persiguen salchichas y te persiguen huevos cocidos. Huevos revueltos. Ese juego a mí me Ichigo gusta. X03. Estoy esperando los churrascos con papas fritas para cenar. Ándale, probando, digo, prueba. Provecho, provecho. Ayer cené pizza, de hecho. Estaba buena. Hiroshi está chidillo, pero. Bueno, es como todo, te diviertes más en multiplayers. Si un día quieren jugar Hiroshi, pueden jugar Hiroshi. No pesa, ese juego no pesa, ese juego no pesa nada. También Sub-Zero, no sé si un día iba a jugar For Honor, igual que se invite una partida, ya sea. Creo que si Sub-Zero quiere hacer el co-op, el cooperativo a la historia, creo que se puede jugar cooperativo. Y si no, el multiplayer también está bien. Arriba. Ah, el For Honor tiene multiplayer cooperativo en modo historia. Ah, qué güey, ahí está la entrada. Ichigo X03. ¿De qué juego Fenris? El For Honor, que es. El For Honor es un juego de Uplay. No puedo pasar por ahí todavía. Okay. Ichigo X03. For Honor, si probó la beta. Sí, ya arreglaron muchos detallitos que tenía el juego de For Honor. Entre ellos era de que no había servidores dedicados. Ahora For Honor ya tiene servidores dedicados. Así que ya los problemas de lag y esos, muchos quedaron solucionados. Ok, ahorita vamos para allá. ¿Está la nueva Season Pass? Creo que For Honor no. Oh, ok, ya sé qué vamos a hacer. Ah, oh, no, se vuelve a hacer, ok.
Ah, no. Yo creí que había un rayo que no hay tiempo suficiente para correr. Ah, sí, igual los personajes de la Season Pass no son tan necesarios. ¿No puedo romper ahí arriba? Bueno, todavía no vamos a estar aquí. Vamos abajo. ¿Viste hace 3 días? Rayo de ondas. ¿Qué onda? Ah, ya sé dónde vamos a usar esto. Este rayo hecho de ondas de energía puede atravesar objetos sólidos. Qué chido. Ese rayo supongo que es... Ah, ok. Así me ahorro bombas. Inmediatamente vamos a usarlo. ¿Qué hora es? Las 18:41. Ayer jugamos Mario Maker y la verdad, el nivel que me pasaron nunca lo pude pasar. Lo intenté un rato fuera de línea y... Así que... no puedo. Ah, ok. Ya sé. Perdí ítems. Oh, ok. No me haces nada. ¿Cómo es? ¿Tengo que disparar la bomba? Con bombas sí le hago daño. Ok. Aquí, así que es el truco. Lo empujo. Y cuando venga le pongo bombas. Se supone que aquí hay algo. Oh, ahí está. Piu, 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 piu. No sé si pudiste resolver el problema que tenía su... Ok, ya sé qué tengo que hacer. Ok. Eurotrox. Ah, acabo de notar que tengo frames caídos. Algunos frames caídos.
No muchos.